Yo que es esta chica Lara que tocó en Buenos Aires. Hola. Emi. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Lucio, Lara. ¿Ya? No se conocen, ¿no? Bien. No, creo que me la nombraste alguna vez. Sí, sí, te lo habrá hablado seguro. Él es argentino también. Ah. Sí, soy músico. Bueno, claro, que venís ahora, que yo tenía que ir a buscar. No sé, sí, o... Pues yo estaba justo yendo, no, yo tenía que ir a buscar, no. No, nada que ver, no sé por qué estoy, ven y pasa. ¿Te puedo servir algo para tomar? Ay, pero no, porque yo me estoy yendo ahora. O algo así, algo fresquito, porque me... Pasa que justo estoy en un lío, viste, tengo que salir, ven y pasa. Bueno, ¿y cómo viajaste? ¿Todo bien? Hablé con Mariana, me dijo que venías para acá. ¿Cuándo fue? Luchi, ¿cuándo fue que te conté que hablé con Mariana? ¿La semana pasada? Sí, más o menos. Que me dijo que venías, hablamos de todo. Me dijo que yo también estaba con ganas de venir, por ahí, no sé, en 2 semanas. Me los había sacado a España. Estaba como medio dudosa. Le conté del hotel, viste, que te reservamos ahí en Louis Blanc, que es el hotel. Porque, bueno, acá es al final mucho lío, como que fue medio una desorganización. Va a estar cerquita, o sea, lo vamos a ver siempre, todo, es acá nomás. Es el hotel donde para toda la gente que nos viene a ver a nosotros, a Luchi, especialmente que lo vienen a ver siempre amigos. Y los parientes y todo eso. Por favor, pero recibilo un poco más.
Me estaba yendo en realidad, pero... ¿Qué te estaba contando? Ah, del hotel. Ah, sí, pensé que yo traigo otras cositas más. Va a venir acá Antoine, que es un chico más que amigo, digamos, que va para acá y bueno... ¿Va a venir, igual todavía no sabe bien, por eso no quería como complicarla más. ¿Necesitaron todavía, chicas? Por favor. ¿Qué es una galletita? Agua. ¿Qué me estabas preguntando de si vi el concierto? ¿A qué hora era? Si venía... Antoine, todavía no te sabes el nombre. Ay, mi amor, pero si cambias de nombre y hablas hace unos meses eso acá. Eso es definitivo, ya me doy cuenta. De verdad. Sí, sí. De verdad. No sé cómo me soportas, porque como no sé hablar francés, no me escuchas bueno, hablar todo el día. Bueno, simplemente te preguntaba si iba a venir al concierto hoy o qué iban a hacer. Si ella va a venir, Lara, me imagino que va a ser. No, Lara acaba de venir, de viaje. ¿Cómo va a ir hoy ya al concierto? ¿Puede venir al próximo? Pero tiene que conocer gente. Bueno, estará. Oye, es que no sé, va a ir al hotel. Lara, ¿qué hacemos con ella? Pobre, Lara, mi corazón. No, ¿sabes cuál es el tema? Que yo voy para otro lado del hotel, que es el Louis Blanc. ¿Cómo hacemos? Voy, tengo que irme ya. ¿Querés que la acompañe yo? Pero, ay, no, tengo que ir. Son tres cuadras, nada más explicarle cómo ir. Yo por ahí siempre... Ah, bueno, que se tome un taxi. Pedí un taxi. Ay, no, vos sabés que yo para pedir taxi no me puedo hacer entender. No sé, ¿no me lo querés pedir vos o no sé? Ay, mi francés, querida. Bueno, pero el mío, todo. ¿Vos sabés que como para pedir un taxi, sabes francés? Je voudrais deux taxis. Este chico Antoine, ¿qué? Entonces, ¿venía al concierto o no viene? No. Sí, viene, obvio que viene. ¿Y vos, Lara, vas a venir? No. Hoy no, se acaba de venir. Otro día vamos. Ahora vamos a estar de cerca, nos vamos a ver siempre ahora. Ay, sí, pero la obra esta que voy a hacer hoy es de... Es verdad, no sabés cómo tocar un chile, ¿sabés? Lara, qué buen francés que tenés. Me llamó la atención. No sabía que hablabas tan bien. Locos. No, pero vos te entienden. Yo soy un desastre. Yo no sabés. No puedo. Vendría re bien que venga Lara al concierto. Sí, para hablar con este tipo que sí, lo quiere contratar. Es un personaje, pero divino. Sí, aquí matando, pero hay que irse. Dijo, ¿por qué no? ¿5 minutos? Y vamos bajando. ¿Qué decís? Bueno, pero que se quede un rato, la quiero conocer, me cayó divina con ese francés. Ya pedimos dos taxis, no sé si... No, yo me... Ay, Lara, por favor, quedate un ratito, así nos conocemos. Thank you.
Hola, ¿Debbie? Sí, ¿quién es? Lara. Lara, bien, bien, quería saber si... Cuéntame. Si querés ir al cine, al festival. ¿Al cine? Yo tenía ganas de ir a ver a Malcolm McDowell. No, no lo tengo. ¿Cómo me dijiste? Es un actor. Una película. Ah, no la vi. Bueno, escúchame, ¿y cuándo sería esto? Y en unos días. Esta semana. No, está bien, mira, si faltan unos días, hagamos así. Hablemos más cerca de la fecha, ¿viste? Porque ahora medio que organizar algo, ahora falta un montón. Y como que estos días tengo que hacer cosas. Te llamo. Bueno, ¿me llamás? Entonces, ¿me llamás? Bueno, un besito, chao. Bueno.
está yendo a la manifestación, ¿verdad? No. ¿Y a dónde está yendo, corazón? A buscar un programa de para el programa, cine. Pero no es el día importante que es. Mirá toda la gente que hay reunida acá para estar todos en la avenida contra la guerra. Mirá. No voy a la manifestación. Pero mirá toda la gente, no a la guerra. No, imperial. No. Por favor. No. Vamos para allá, dale, vení. Dale, bro. Vení, mirá toda la gente que hay. No quiero buscar. Bueno, listo. Me alegro de verte un montón. Le mando saludos a mí de parte tuya, ¿eh? Bueno, chao. Bueno, chao. ¡No a la guerra! Thank you.
Bonjour. Bonjour. Hola. 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 C'est pas si froid ou... Je ne sais pas. Oui. Oui, 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 c'est pas. Oui. El sol. Mucho sol. Mucho sol. Mucho frío. Mucho frío. ¿Qué quieres? Non, ¿qué quieres? ¿Qué nada era. Ah oui, ¿qué quieres? Nada. Yo no quiero nada. De tú. De tú, tú. Todo. 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 Yo quiero todo. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez. Au Champs-Élysées. Oui, oui. Oui. Champs-Élysées, c'est très bien. Le pays, mais j'ai laissé mon cœur dans mon Auvergne. Non, c'est pas ça. Dans mon Auvergne, j'ai quitté mon cher pays, mais j'ai laissé mon cœur
dans mon auvergne jolie, parmi les bois, les monts, les vallées et les fleurs. Et je pense chaque jour à celle qui m'attend. Elle me garde son amour et nous nous marierons dès le prochain printemps. Il y a des filles qui sont jolies, mais pour moi la plus belle, c'est ma fiancée. Et le plus beau rêve de toute ma vie, c'est de pouvoir un jour l'épouser. J'ai quitté mon cher pays, mais j'ai laissé mon cœur dans mon auvergne jolie, parmi les bois, les monts, les vallées et les fleurs. Et je pense chaque jour à celle qui m'attend. Elle me garde son amour et nous nous marierons dès le prochain printemps. Voilà. Voilà. Thank you.
Sí, lo bueno es que como que estamos pudiendo hablar, así, ¿no? Igual lástima que ya te vas, yo no... Como que se me pasó volando, ¿entendés? Pensé que te quedabas más tiempo, es como, no sé... De golpe así, con esto de que ando con Antoine, no sé, porque, viste, es como que estoy y no me doy cuenta. Del ritmo, o sea... Y con el trabajo. Vale, el trabajo de Lucio, ¿no? Yo todavía es como que no encontré... Pero lo reayudo a Luchi, lo acompaño a todos los conciertos. Nunca te pudimos invitar. No escuché. Qué macana. Igual con el próximo viaje seguro te invitamos. Hay que ver si seguimos acá, porque... Por ahí, a Lucio le sale un trabajo en España, si él se va a España, yo calculo que me voy a ir con él. No sé. ¿Qué te iba a decir? Ah, de eso me preguntó, si vas a venir al concierto, ¿viste? Sí. Hablamos, me preguntó dónde te conocías, es que no me acuerdo de dónde nos conocemos. No me acuerdo. Me traté de acordar, no... ¿De dónde nos conocemos nosotras? El colegio. ¿Qué, el secundario? Que había mucha gente en esa escuela. Como que no, viste, me acuerdo como sensaciones, pero no me acuerdo claramente las personas. Vos creo que... Pero vos eras más colorada de chiquita, ¿no? ¿No? Tengo la sensación como una chica así medio coloradita que se sentaba como adelante. Ya sé con quién estabas vos siempre. Con esa chica, la morochita esta, que Mariela, que era muy callada también. Era muda. Era muda. Pero ¿sabés qué? Me enteré años después que no era que era muda porque ponele, no sé si le cortaron las cuerdas vocales, ¿entendés? Es como que tuvo un problema psicológico grave, nadie sabe qué le pasó, pero de un día para el otro no habló más. Yo me acuerdo, si un día me lo dijeron porque yo la cargaba, ¿viste? Yo pensé que no hablaba porque no quería hablar, en ningún momento pensé que tuvo un problema psicológico. Yo problema psicológico no entiendo, ¿viste? Como que eso te lo tienen que venir a decir, si no es como que pasás por alto y no te das cuenta, por ahí justo estás molestando a la persona con algo que es un problema existencial, ¿viste? Como Mariela, que no hablaba, era muda, totalmente, era muda. Qué increíble. ¿Y vos qué hacías con ella todo el día? Porque mirá que está con una muda, ¿qué hace? ¿Qué hablas? ¿No hablas? Pobre, no lo tendría que cargar con eso. Lo que pasa es que es raro, ¿viste? Hay gente pobre, uno a veces se queja y no tiene ningún problema. Pero, ¿de verdad me estás diciendo? ¿Por qué, maluca? Nunca me dijeron eso. Sí, como que hablo mucho, por ahí soy muy simpática. A veces pones caras raras como que no sé qué estás pensando, ¿entendés? Lo del actor este que querías ir a ver el otro día, ¿cómo estuvo? ¡Ah! Mira qué está viejo. ¡Lara canta! ¡Qué bueno! Je m'appelle.